encontré estos mochis que me parecieron super cute. Iba en realidad en busca de una galleta Suki's para cenar, pero llegué y a 2x1 todo el día. Llegué al Palacio de Hierro, que está todo moderno, amigos, todo modernizado. Y ahora tengo estos mochis. Este es de dulce de leche. Qué rico, se siente súper suavecito. Y este otro es de... magnífico. ¿De qué pedí? De dulce de blueberry. No, de taro. ¿Cuál quieren probar primero? Aparte me dijeron, ¿los quieres así o partidos? Y yo, no, enteros. Ah, es que si los partes, no se te derriten así. Dejen darle una mordida mejor. Oh my god. Extremely good. Amigos, qué bien sabe esto. Oh my god. Qué bien sabe, se lo recomiendo. Este dulce de leche está súper rico. Voy a dejar el otro para mañana. Pero con propósito del video, lo vamos a comer. Está derritiendo, supongo que tienen que estar helados. Los tienen refrigerados. Está mejor el de dulce de leche. Muy ricos. What the fuck? En otras novedades tengo estos lentes. Creo que los presenté en otro vlog, pero no sé cómo los voy a editar. Entonces, no sé por qué estoy enseñando los lentes, pero están nice, amigos, porque tienen un pequeño color como naranjita, rosita, y justo hoy me sirvieron mucho porque manejé. Por cierto, amo manejar. Creo que ya lo he comentado, lo comento más en Twitter. Si me sigues en Twitter, acá ex, o más bien ex acá Twitter, pues te lo dejo por aquí. Y bueno, tengo varias cosas que hacer hoy. Y estoy aquí porque estoy en la ciudad, porque mañana es cumpleaños de mi papá. Y vamos a hacerle un desayuno sorpresa. Por eso hablo bajo. Porque estoy aquí. Entonces vine por eso y pues salí a hacer unas pequeñas compras que les voy a enseñar para ratín. Porque primero debo instalarme. Y no he cenado. Ahí está el incienso, el polvo del incienso. Y bueno, aquí estoy. Está más iluminado acá, no sé por qué estoy ahí abajo. Aquí está todo mi relajo. Pero sí les quiero enseñar. Les quiero enseñar algo, pero más bien solo lo compré. Entonces, bueno, hasta aquí dejaremos este clip y nos vemos en el próximo clip. Jävligt bra val du gjorde, Lukas. Yo siento tu cariño desde el
Estilo. Este es para tomar estilo. Estilo James Bond. Sí. Y este es para tomar estilo el príncipe. Poeta y en el aire. Muchas. No, ni nada, es un hoyo. Sí. Hospicio de niños, ¿no? Sí. Hola. Sí, claro. Sacar la final, hay que sacar todos. Bueno, amigos, pues les voy a enseñar unas compritas que hice. Primero tenemos este gran libro que ya lo vieron. Y me gustó mucho la portada. Además de la portada, me gustó el tamaño. Y me gustó, eso no lo había visto, pero el interior está increíble. Vean estas letras así, los detalles. Y además tiene ilustraciones. Me gustó mucho. Segundo, son estos libros que si no los han visto, es momento de ir por ellos porque sale un ejemplar, no sé si cada mes, pero este que yo encontré era de Final Fantasy, también vi que había uno de Zelda y es un libro que costó 199 pesos, tiene tornasol la portadita, una cubierta dura y luego, aparte de que tiene historia, tiene también varias ilustraciones y como gráficas, tiene toda la historia de Final Fantasy y luego tiene algunas, por ejemplo, estas puntuaciones. Bueno, si las puntuaciones que le dieron los sitios no es tan importante, pero hay cosas como no, timelines. Ah, estos son los que vi, están padres, ¿no? La evolución de los personajes y bueno. Luego compré esta pequeña chamarrita chiquita en el palacio que me voy a quitar porque me estoy asando. Y luego compré una cosa un poco random, unos contenedores de Miniso de comida
una bolsita pequeña porque la quiero. Acá entre nos. No, porque tengo mi maquillaje distribuido en muchos lados y a veces necesito como los básicos para maquillarme en la mañana, cuando voy a entrar rápido a mi oficina, y entonces voy a poner todo aquí. Y compré esta porque no está aquí al lado de la mano, pero mis sombras son como cuadraditas, entonces va a caber muy bien. Y también con el Miniso le compré esta mochilita super cute a mi novio Mario Bros. Estaba en gris y en negro. Esta costó 200. Y los buenos cepillos de Miniso, que son muy suavecitos. Y este espejo LED, que ahí lo vi en los exhibidores y está muy padre. Se carga con USB, se puede parar así y todo esto tiene luz. Entonces, si te maquillas y ya no está muy iluminado, pues tú sí te iluminas. Luego, también me compré esta de Snoopy porque no decidí entre las dos bolsas de maquillaje y al final me llevé las dos. Además de esta bolsita que me gustó mucho, no sé si la saqué ahí, creo que no. Me gustó mucho, amigos, de verdad, mucho. No es mi tipo de bolsa, pero me gustó. Se ve cute y hoy la estrené. Y la vez pasada me había comprado esta falda en negro porque la mediana no estaba en azul. Entonces me la compré en negro. Pero ahora que fui a Stradivarius, sí la encontré en azul. Me gusta porque es muy como de Sailor Moon. Y me parece que eso es todo lo que tenemos por el momento. Además de esos dos, me compré el volumen 2 de Record of Ragnarok, que es un bonito manga, que si no lo están viendo, sí se lo recomiendo. Y también está la serie de anime por ahí en Netflix y ya está la temporada 2. Y pues ya eso es todo. Ahora voy a comer unas palomitas, voy a ver una serie en el iPad, como hice ayer, y voy a descansar, es viernes. Un poco de descanso y nos vemos en el siguiente clip. Para cenar compré este ramen no picante, unas galletitas, unos pokis y me compré unas mascarillas para hidratar. Esta de coco y esta de aloe vera. Ahorita me puedo poner una y veo mi serie y como unas cositas. Y antes de todo voy a arreglar aquí porque tengo un relajo. ¡Tan!